Señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Yo estoy de regreso después de casi 3 semanas ausente, como ustedes saben, y les había comentado la Enesia que les acompañó durante este tiempo. Estuve afectada del COVID-19, pero el COVID-19 a los 7, 8 días ya daba negativo. Sin embargo, lo que dejó, la cola que dejó fue más larga que el cuerpo. Realmente muchos dolores, algunas situaciones como un cansancio que todavía de alguna manera se mantiene algo, pero sobre todo el tema de la respiración, ¿no? O sea, como ese agotamiento. Y de hecho por eso estoy bien abrigada para que el frío no me afecte la garganta, porque todavía uno camina. Pero hay que levantarse, porque si uno no se levanta y se lleva del gusto a la cama, de verdad, de verdad, de verdad, se queda acostado. Entonces, muchas gracias a la gente que han escrito en estos días, y particularmente quiero agradecer a la periodista Ogla Enesia, que ha estado acompañándole durante estas casi 3 semanas. Ella está conmigo hoy también. Ogla, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Edith, buenos días a todos. Ya encantado de tenerte aquí por fin de nuevo, y bueno, agradecido de que ya te estés recuperando del COVID, que sabemos que te dio duro, pero aquí te tenemos. Me dio duro, Ogla, pero nada, yo me sentía muy tranquila sabiendo que tú estabas aquí. Es una tranquilidad que no tiene precio, esa tranquilidad. Y bueno, me están preguntando por la confianza. Me están miren, no es fácil, señores, no es fácil. Es un programa diario, y Ogla de verdad ya como toda una veterana, pero me preguntaban si tú eras familia mía, todo eso me están preguntando. Eso es, todo el mundo dice, bueno, mi hijo te confunde conmigo, ¿te acuerdas que te mandé un audio y le pongo, ¿quién es esa? Mami. Y yo, Tiago, ¿quién es mami? Entonces, así estamos, pero sí, es que son idénticas. Tu hijo me vio en televisión, entonces resulta que el niño es un bebé, ¿cuántos años tiene, Tiago? 2 años y 5 meses. Pero parece que tiene 5, es un muchachito, sabe uh-huh. cantidad, y entonces que miraran a su mami ahí en la pantalla. Y era yo, entonces a ese punto hemos llegado. Ogla, bueno, ayer publicabas en tu cuenta de Twitter, y esto va a ser lo primero que voy a mostrar, un incidente. Precisamente ibas con tu hijo, que es una situación que a cualquier madre le asusta, tu niño de poco más de 2 años, cuando tú tratabas de experimentar, decías, lo que viviste, vivir en el metro, es ir al metro, que conociera el metro, esa experiencia. Sin embargo, se presentó una dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, definitivamente. Ayer, Tiago le gusta mucho el tren, como todos los niños. Ustedes ven que hay juegos de niños que cantan, por ejemplo, súbete al tren de la alegría y todo esto. Los niños les gusta mucho el tren, y en el día de ayer él quería subirse en el tren, mamá, subirse. Entonces fuimos al metro. La experiencia, de verdad, en principio todo muy bien, o sea, está muy divertido. Nos fuimos por la línea 2, cruzamos hasta Santo Domingo Este. Luego entonces regresamos y nos montamos a hacer el transfer para ir hacia Villa Mella, para que viera también cómo se ve las casas y el puente desde el metro. Y es precisamente cuando estamos saliendo de la estación Máximo Gómez, cuando vemos a todo el mundo correr de un lado a otro, y era como en cascada, y la gente diciendo, está armado, o sea, de repente todos en el área donde yo me encontraba, habían varios niños más, al menos unos 4 o 5 niños, no recuerdo el número de los que estábamos ahí, los padres, o sea, la gente se aglomeró, todo el mundo corriendo, buscando cómo resguardarse, la gente se cayó al piso. Había una joven que de hecho quería romper uno de los cristales del metro, porque la incertidumbre que se dio en esos minutos, que el tren estaba en marcha, porque también el tren no podía parar, iba en marcha. Entonces, al final, cuando ya logramos llegar a la estación, lo que nos dimos cuenta, cuando salimos todos del tren, habían personas heridas. Entonces ahí vimos el tema de la seguridad. Yo logré ver al menos 2 personas heridas, un hombre con una herida en el pie, una joven con una herida en el brazo. De hecho, iba todo el camino y fue la que la sangre que goteó toda la escalera del metro, fruto de ese incidente.
Y no se sabía en ese momento, Ogla lo compartió en su cuenta de Twitter, a ver si la podemos poner, en un hilo en su cuenta de Twitter, yo creo que fuiste la persona que dio la voz de alerta de lo que ocurría. Poco después hay un comunicado, vámonos con el comunicado de los administradores del Metro de Santo Domingo. Ellos están diciendo básicamente que se trató de un incidente con una persona que estaría embriagada, que entró embriagada, y reconocen una persona herida. ¿Qué tú dices de este comunicado? Mira, el comunicado ha omitido definitivamente información, porque además de la persona herida, en vez de una fueron dos, porque de hecho la sangre, el video que yo grabé, porque dije, ¿cómo voy a tener evidencia? De repente en el metro dicen que esto no pasó, porque en el metro casi la gente no puede grabar. Y yo tomé esos segundos, grabé el video de la joven que iba con la mano ensangrentada, completamente ensangrentada. Esto es además del señor que estuvo involucrado en el incidente. Pero otra cosa más es que el vagón del metro olía completamente a cerveza. Eso me llamó la atención que decías. Eso me llamó la atención, y de hecho en principio yo lo percibí, pero fue hasta tanto otra persona que estaba afuera que también dio la voz de alarma y dijo, pero esto es cerveza puro. O sea, yo dije, pues no es mi percepción. Efectivamente, ¿cómo ingresó, cómo hubo alcohol en el vagón del tren? No lo sé. En un primer momento pude haber pensado que si ingresó la persona que estaba ebria, obviamente ellos estaban tomando alcohol. ¿En qué estaban tomando alcohol? No sé si era con la botella, si lo ingresaron en un vasofón o cómo lo ingresaron. No sabemos, pero el Metro de Santo Domingo no ha hecho referencia a eso. Y eso es un tema de seguridad muy serio, porque si tienes una persona que es ebria, no puedes evitar que ingrese al vagón del metro, porque he visto otras personas en condición de embriaguez en el vagón del metro, pero sí, si esa persona además porta algo en la mano y esté consumiendo alcohol, pues la seguridad del metro pues tiene que tomar las medidas del lugar para garantizar que esa persona no sea un peligro para quienes estemos dentro del vagón. ¿En algún momento se vio alguna arma? ¿Era un arma blanca? ¿Se sabe o no se tiene idea de qué fue lo que pasó? No, el tipo de arma no lo sé. De hecho, ayer, por eso precisamente yo cuando puse el tuit dije un incidente, porque al final estaba como escuché a las personas decir, ay, está armado, pero no tenía la constancia porque no fue ni lo lograste en la misma ver. Área, ni lo logré. Ver, era todo lo que básicamente yo estaba haciendo era resguardar al niño. O sea, yo me lo puse hacia el pecho, me volteé, protegiéndolo también de la estampida de personas, porque hubo gente que cayó al piso. O sea, ahí estaba todo el alboroto. No logramos identificar qué tipo de arma era, pero sí había un arma porque hubo personas heridas, y luego ahora ellos admiten que la persona resultó herida, pero en el comunicado no dicen cómo resultó herida siquiera. Bueno, el Metro de Santo Domingo tiene cámaras en todos los rincones, o sea, ellos deben de tener acreditado a esta hora qué pasajero fue, toda la situación, ellos lo acreditan. Tienen muchísimas medidas de seguridad interna, yo debo decir, por ejemplo, esa que dices de la grabación. Exacto, y también, y el protocolo en ese sentido también entiendo que funcionó, porque el metro iba con la señal de emergencia, o sea, el sonido que encendió la emergencia. Encendió la emergencia, y cuando llegamos al vagón ya estaban varios SMET que ingresaron también al vagón, y otros venían subiendo. En esa parte también se debe reconocer que ellos estaban actuando, pero, o sea, fue lo primero es cómo permitir que una persona armada con alcohol ingrese al metro donde hay cientos de personas y es un peligro para los que están ahí. O sea, el incidente se produce con el metro en marcha. O sea, ustedes van corriendo y vienes desde Villamella hasta el centro de la Juan Pablo Duarte, del centro olímpico hacia Villamella. Exacto. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó entre que se genera el incidente, o sea, que están cambiándose de vagón, como pasa en las películas? Que la gente se está cambiando de vagón, que la gente está buscando la manera de resguardarse, no tiene para dónde escapar. Por eso tú dices que hay una persona que pensó romper, o tú viste que le dio al vidrio. No, yo no la vi. Otra de las pasajeras que estaba junto conmigo me dijo, yo tuve que decirle a una muchacha, tú estás loca. Ella le estaba dando al cristal para salir. Para romper. O sea, fue parte de los testimonios que recabé en el poco tiempo que estuvimos ahí. No pasó mucho tiempo porque de una estación a otra, o sea, el tránsito no es más de 3-2 minutos probablemente, no tengo el tiempo con exactitud, pero que fue, o sea, fue un momento intenso. Fue ¿Cómo la emergencia es como una sirena sonando?
Es como hace un sonido fuerte el tren. Eso es lo que me decía la conserje cuando estaba limpiando en el área. Me dice, sí, yo escuché al vagón con el sonido fuerte que venía. Pero tú no lo escuchabas dentro. No lo escuché dentro, no, porque estaba todo el tumulto de la gente llorando, desesperado, los niños y todo. Pero sí afuera vi la seguridad que llegó y la señora que estaba limpiando me dice, sí, yo me di cuenta que había un problema porque el tren venía con el sonido de que algo anda mal. ¿A qué hora fue? Todo terminó, yo grabé el video a las 5 y 17 de la tarde, es decir, que esto ocurrió entre las 5 y 10, 5 y 15 más o menos todo el incidente. Bueno, pues ahí está la respuesta. Eso sobre todo es para previsión futura, lo que se busca, ¿cierto? Exactamente, exactamente, porque, o sea, lo hemos visto en otros países, el tema de la seguridad es un poco compleja, pero sí hay perfiles, y de hecho, recuerdas que el metro en un momento había personas que le estaban revisando los bultos, de hecho, para ingresar, y hubo un tema con todo esto de la seguridad. Entonces, si tienes una persona que ya de por sí está ebria, entonces ya sabes que hay un protocolo. Y de hecho, mientras estábamos en el vagón, había una persona en la línea 2 que subió, que son de los pedigüeños, que también se pueden ingresar al metro. Y esa persona llegó y un asesmet simplemente se le acercó, lo miró, y en la siguiente estación la persona se bajó. O sea que hay un protocolo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se tomó eso en cuenta con esas personas que estaban ebrias? Bueno, pues según los datos que da Ola, en realidad son dos las personas heridas, porque esta es la imagen que Ola compartía. Exacto. Que es un video donde se ven las huellas, no sé si de aquí no alcanzo a verlo, si las gotas de sangre, usted la ve en la pantalla, que fue la evidencia que Ola dijo, bueno, déjame para que se sepa. Para que quede algo, exactamente, porque decirlo, así por decirlo, y de hecho el metro tardó mucho tiempo en dar respuesta, no hubo forma de comunicarse con nadie. No, después porque... que tú difundiste los tweets y que comenzó y que algunos medios se hicieron cargo y algunos portales de periódicos entonces emitieron el comunicado. Exactamente. Bueno, pero básicamente a la gente es para esto y hay que evitar que se sepa, no se puede ingresar con armas, las personas que están tomando o entrar alcohol al metro tampoco, parece ser que, según lo que Ola dice, que además de que iba, porque puede ir bebido, pero si era cerveza y eso, es difícil que deje ese olor. Exacto. Ese tufo, ese tufo. A cada... menos que usted te detuva tú con el que, no, el que lo y está si es tomando. Si tú me dices, bueno, un ron viejo que desde el día anterior quizás, pero si es a cerveza, es que hay cerveza, la cerveza no va irradiando ese olor así. Exacto. Entonces, bueno, pues ya lo saben. La verdad que es un incidente lamentable. Yo debo decir que la costumbre, la tradición del metro es que no se presente en situaciones, hay que pensar que el Metro de Santo Domingo tiene una cantidad importante de pasajeros todos los días. O sea, tú bregas con mucha gente, con muchas personas de muy diferentes costumbres, maneras y formas. Siempre que estamos bregando con personas, cuando encontramos 10 personas, dentro de esas 10 probablemente hay uno conflictivo. Entonces, que va a pelear o que tiene lío o la discusión. Y el metro suele ser un lugar de referencia segura. Entonces, no estamos diciendo que sea generalizado, sino que este incidente en particular debe ser siempre cuando ocurre como una alerta de que, óigame, una persona armada y una persona ebria, yo espero que lo hayan enviado, no dijeron, que así dice que iba arrestado. Exacto, que le entregaron a la dotación policial correspondiente y que la otra persona fue asistida por el 911, entonces hay que esperar más adelante. Básicamente esto debe ser un llamado de atención de otra vez del tema de la seguridad, porque es difícil, hay mucha gente que va al metro, pero hay cosas que se pueden evitar, o sea, hay perfiles, y una persona ebria, si tiene un vaso o lo que sea en la mano, pues ya usted sabe que debe de estar llevando más alcohol, porque ¿qué más va a tener? Bueno, hay algunas cosas que queremos compartir. Estoy revisando aquí un libro de alguien que quisiera decir algo sobre él, sobre su obra, sobre su historia. Pero vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más. Ola va a estar conmigo hoy en la jornada completa. Esto era previniendo si a mí me daba un patatús. Pero me dijo, entonces comenzamos las dos. Entonces yo voy con Ola, como así, para, ustedes saben. Además, debo dosificar cuánto hablo, ¿no? Entonces estamos por turno. Regresamos de una vez. We'll be right back.